todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les diré una continuación de la ciudad que se llama Český Krumlov. Esta ciudad es herencia de la humanidad según la UNESCO, para que se den una idea de dónde estamos. Tiene el castillo, que eso es lo que vamos a hablar hoy, el segundo castillo más grande de República Checa. El primero es Praga, y en Praga pues es el castillo más grande del mundo, que está pues ahí en Praga. Y este fue hecho en el siglo XIII, o sea, 1240 empezó. Hay una familia anterior que tenía como la propiedad, le voy a colocar el nombre aquí porque es bien raro, y luego se heredó a otra familia, que esa fue la que gobernó por 300 años este sitio, y esta fue la que realmente paró la ciudad y fue la que hizo el castillo y toda la cosa. Tiene más de 420 habitaciones, eso es una locura. Tiene un jardín súper bonito en la parte de atrás. Yo fui a finales de octubre, así que no había mucha flor y eso, pero pues igual lo van a ver y todo. Volé el dron, así que espectacular. Así que no se lo pierdan. No olviden también de suscribirse, de compartir y toda la cosa, un like si algo, para que me ayuden para que crezca el canal. Y ahí nos vemos al final, pues que lo disfruten, está muy bacano, les voy a explicar más o menos. Y seguimos, chao pues. Bueno, y esta es la entrada principal. Imagínense cuánta gente nunca pudo entrar a este castillo viviendo en ese tiempo. Y algo muy curioso, tienen una pareja de osos ahí que todavía cuidan el castillo, así le dicen. Así que ahí se van a dar cuenta, están toda la entrada en la parte izquierdita. Y ahí les coloco el video del dron, ahí donde está el laguito en la parte de abajo del centro, en toda la entrada principal. Así que sigamos, vamos para adentro, que lo sigan disfrutando. Chao pues. Bueno, de este puente les tengo que hablar porque este puente fue hecho mucho después del castillo, fue en los años 1600, y antes había un puente colgante, pero después hicieron este puente más de 7 pisos. Hay 3 pisos, en el primero puedes pasar y en el otro tienes que estar ya dentro del castillo para poder pasar, y como ven es una copia como de los griegos y todo. Así que fuera de esto, de la maravilla y todo, les da una vista de la ciudad que se la voy a colocar aquí para que lo sigan disfrutando. Ahí seguimos pues. Además de conectar el castillo con el jardín directamente, que aparentemente eso era lo que quería el rey. Con el jardín vamos a terminar, así que no se vayan. Hey!
Bueno, espero les haya gustado este jardín y la fuente se la mostré muy bien. Y como ven aquí el jardín sigue hacia atrás. Esto es una sala de conciertos, que esto se ha hecho ahora nuevo y es rotatoria. Así que mientras te tocan vas dando la vuelta y todo, admirando la naturaleza y el semejante espacio pues tan espectacular. Y en la parte de atrás había un lago, que ahí siempre tenían un lago donde tenían los pescados y todo. En ese tiempo cuando querían ir a comer y todo. Entonces no es que fuera una piscina, obviamente no era piscina, pero pues más o menos termina ahí. Les quise hacer toda esta toma en una sola toma porque se dan cuenta más o menos de la extensión y lo grande que es esto pues. Y ahora les doy la vuelta ya de regreso. Y ya terminamos ya el jardín y terminamos ya el video. Es genial, los árboles y todo, espectacular ese sitio. Así imaginen lo grande que era y encima la montaña, no va a poderlo defender. Son esos sitios que tú dices, uy no, todavía no me quiero ir, quiero ver más. ¿No será que me estoy perdiendo de algo? Bueno, espero hayan disfrutado el video, les cuento que fue todo un día estar ahí, magnífico. No se pierdan el video anterior, que es de la Inner City, así le dicen, que es como la parte histórica de la ciudad como tal. Estaba muy largo, entonces no les quería hacer los dos, estaba muy muy interesante, vean lo que los dos están muy chéveres. Y gracias por estar ahí, como les dije ahorita, no olviden de suscribirse, compartir y toda la cosa. Todo es gratis, ¿no? Así que ahí nos vemos, chao, que estén bien. We'll be right back.